Bueno, pues hola, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí esta tarde en la muestra de avanzado de Sala Malasaña. Somos una escuela de teatro que estamos aquí al lado en la calle Palafox 14, estáis invitados a visitarnos cuando queráis. Gracias por acompañarnos, a ellos no os tengo que presentar porque son vuestros amigos, vuestras familias, vuestras parejas, vuestros hijos, vuestras madres, vuestros padres. Pero sí os quiero dar las gracias por estar aquí en este momento tan especial. Os pido que por favor apagáis los móviles o los pongáis en silencio, por favor, para asegurarnos de que no nos molestan durante la función. Y sí querría hoy hacer una pequeña mención a alguien que ha formado parte de este proyecto durante estos 9 meses, pero que el teatro es así, al final no ha podido estar con nosotros en el escenario. Esa persona es Estrella Alcántara y desde aquí os pido un aplauso para ella. Te llevamos aquí, ¿eh? ¿Vale? Pues nada más, que disfrutéis muchísimo la función. Espero que lo paséis tan bien como nosotros. Gracias por venir. Contenta de volver a casa. Con la nieve que ha caído, esto parece Siberia. Aislada del mundo, esto es un aburrimiento. Ay, menos mal que me quedan el teléfono y el coche. Ay, os presento a Luis, nuestra nueva doncella. Hola, Luis. Buenos días, señorita. Espero haya tenido un buen viaje. Pues sí, muy bueno. No salvo por la nieve. ¿Cuándo debo despertar al señor? Oh, todavía no. ¿Y si voy yo? Déjalo descansar. No quiere que le despierte. Ay. ¿Va a necesitar algo más la señora? No, gracias, Luis. ¿Y esta de dónde viene? De por aquí, creo. Es una joya. ¿Sí? Estoy contenta de que acepte encerrarse aquí en pleno invierno. Es una suerte para nosotras. Eso sí. ¡Oh! ¡Tío Agus! ¿Qué tal? A ver, pareces cansado. Pues ya sabes, como siempre, con mi taquicardia. ¿Tu taquicardia? Pues mi taquicardia o lo que sea. Con este frío que hace aquí que pela, vaya usted a saber. Oye. ¿Ya estás de vuelta o es que te han echado de la escuela? He venido a pasar las Navidades y he sacado muy buenas notas. Bueno, sí, me lo ha dicho tu madre, pero... Pero las notas se pueden falsificar. ¿Por qué dices eso, Agus? Es muy amable. Llega mi sobrina y no puedo preguntarle si ha estudiado. Claro que puedes, tío, pero te aseguro que todo va bien. Ella, al menos, no está insatisfecha. No lo dirás por mí. Digo que es feliz. Solo eso. Mira, solo eso. ¡Por Dios! ¡No empecéis! Tú, Agus, exageras. Creo que no podemos quejarnos.
Agus nos ha acogido muy amablemente en su casa. Cierto que no es exactamente nuestra casa, pero gracias a ella... No, gracias a ella no, gracias a tu padre, que realmente es quien ha sabido apreciar lo que valemos y respetar a una anciana como la abuela y a un hombre recto como yo. Así que gracias a ella, no, gracias a Marcel. Gracias a los dos, claro. Mira, tío, es que estás de un amargado. Todos te queremos mucho. ¿Por qué nos lo haces pasar mal? La familia debe permanecer unida, ¿no? A pesar de sus defectos. ¡Ay! ¿Un cafetito? ¿Chanel? Sí. Aquí está el café. Me encantan los bollos calientes. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Solo pan tostado? Como todo el mundo, señorito Agus. Los bollos son el regalo de bienvenida a mi sector. Coge, ya hace ilusión. Vale, es que me encantan estos bollos. Además, tengo chocolate calentito en mi cuarto. Voy a buscarlo. Ay, hay que ser indulgentes. Agus es como un niño. Agradezco a tu padre que le tolere sus caprichillos. Ay, ¿tú lo llamas caprichillos? Yo lo llamo insolencia, pero ya que Marcelo lo tolera. Es que papá es adorable, y la tolerancia es una virtud de la que solemos carecer. Es verdad, siempre está de buen humor, y eso que sus negocios no van como él quisiera. Anda, ¿no? Ay, parece estar más enterada de sus problemas que yo. Yo los ignoro, y así como debe de ser. Yo tengo los míos, él tiene los suyos, y no hablamos de ello. Últimamente le he consultado por mil valores y casualmente me ha aconsejado. ¿Ah, sí? ¿Los has vendido? No, me ha aconsejado que me espere. Haces bien. Consérvalos. Nunca se sabe. ¿Quién soy? No. ¿Eh? ¿Caterín? ¡Ah! Dice que ya Caterín. ¡Hola, mami! ¡Ay, cuidado con mis piernas! Está acelerada desde esta mañana. Técnica como Agus. ¿Qué vas a darte un regalo de Navidad? ¿Chocolate inglés? Vaya, no te has comido mucho el coco, ¿eh? Ah, a ver, siempre serás mi niña que te vea. Estás en forma. Sí, pues sí. Tú también. Sí. Aunque has engordado un poco, ¿no? Pues no. ¿No? Pues no. Los muffins. ¿Y papá dónde está? ¿Durmiendo? Será Agus. ¿Le despertamos? ¡Catherine! ¡No se habla así de tu padre! ¡Un poco de respeto! Es el hombre de la casa. Si yo respeto a mi padre, a mi manera, claro. Y la admiro, aunque no se entera de nada. Catherine, estoy furioso contigo. ¿Por qué, Marqués? Porque te quedas todas las noches a leer. Te dejas la luz encendida, pasa a través de las vidrieras y no me deja pegar ni ojo. Tú y esas horribles novelas que lees. ¿Pero a qué novelas hablas? Pues considera horrible las novelas policíacas, de espionaje, de aventuras. Es que ya no tienes edad. Pero el leer no perjudica a nadie. En cambio, levantarse 5 veces para ir al baño despierta a la gente. ¿Tienes algo que criticar? Sí, me levanté. Sí, ¿qué pasa? ¿Estabas enfermo, querido? No, es que tu hija no me deja dormir. Y bueno, sí, me levanté. Es que fui a saciar mi sed a beber. Bueno, perdonadme. Si solo es agua, no importa. Señor. Señor. Señora, el señor no contesta. Pues entre, Luis. Bien, señora. Qué suerte poder dormir con todo el ruido que hacéis. Por Dios, ¿pero dónde habrá aprendido a servir? Yo no estuviera atrás de silla. Señora, ay, señora. ¿Qué? ¿Qué pasa? El señor. ¿Qué pasa? Señor, es horrible. ¿El señor? Está muerto. ¡Oh! En su cama, con un puñal clavado en la espalda. ¿Está loca? ¿Pero qué está diciendo? Oh, es horrible. Hay sangre por todas partes. Es horrible. Mamá. Ay, qué horrible espectáculo para una joven tan perturbada. Además, con lo nerviosa que es. Ocupaos de ella. Ocupaos de ella. Mamá, ¿estás segura? Sí, tengo que verlo. Pero esta puerta está cerrada.
siempre dicen que no hay que tocar nada por las huellas. Pero el gimnasio. Toma. Haced lo que queráis. Cariño, seguro que tienes valor para verlo. Pero sí que tenemos que verlo, mamá. Vamos, vamos, hijo. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡El asesino puede estar escondido! Tienes razón. Cerremos, cerremos rápido. ¡Susón! ¡Mamá! ¡Pobre Marcel! ¿Sus negocios iban mal? ¿Y se ha suicidado? Que no, que tenía un cuchillo clavado en la espalda, yo lo he visto. Ah, ¿en ese caso? Un puñal con mango de asta. El señor me lo pidió ayer para cortar cartón. Pero qué raro, ¿para qué diablos querrían cortar cartón? Hay que llamar a la policía. ¿Ahora? Sí, sí, ya hemos esperado demasiado. ¡Oiga, oiga! ¡No hay tono! ¡Alguien ha cortado los cables! ¿Quién? ¡Alguien! ¿Pero eso no es el viento y su imaginación? ¿Y si no podemos llamar al comisario? Vendrá. Ir a buscar el coche. No, mamá, no creo que en tu estado sea más lo más sensato. Luis, mi amigo. Señora, los perros. ¿Los perros qué? Que no han ladrado en toda la noche. Pero, con lo malos que son, hubiesen ladrado, ¿pero sí? ¿Pero y qué? ¿Sí qué? Si algún extraño hubiera entrado en casa. Sí, eso. Entonces, si no ha venido nadie de fuera, eso significa que... A ver, ¿quién llamó la última? ¿Quién utilizó el teléfono por última vez? Yo. Pues dilo. Pues ya lo digo. Pues antes. Sobre las 7:30 llamé a la carnicería para pedir la carne, pero no la han traído por la nieve. Entonces, el asesino estaba en casa a las 7:30. Debió cortar los cables más tarde. Ay, mamá, háblame de los negocios de papá. Bueno, ya conocías a tu padre. Movía mucho dinero. Era un hombre de acción, muy inteligente, pero a su vez muy reservado. Tenía 1000 trucos para triunfar, pero a mí nunca me dijo que no le fuera bien. Y además, contaba con la ayuda del señor Farnot. ¿El señor Farnot? Sí, el nuevo socio de tu padre. ¿Y ha venido por aquí, por casa? No. Bueno, sí, vino una o dos veces, pero tratamos poco, muy poco. La última vez que vino por el señor, los perros se pusieron muy nerviosos, como oliendo que él también tuviese alguno. Entonces, descartamos al señor Farnot, claro. Y, mamá, ¿quién hereda los bienes de papá? Yo. Bueno, nosotras. Lo usual en este caso sería vender la fábrica y repartirla entre la mujer y los hijos. La mitad para la mujer y... Pero esto quiero saber solo el notario. ¡Caterín! ¡Caterín, acompáñamelo! Sí, mamá. Pero tendremos que avisar a la hermana de papá. ¿A la hermana de tu padre? ¿Qué ocurrencia? ¿Esa mujer? Pero me escribiste diciendo que se había venido a vivir aquí, al lado del pueblo. ¿Tú sabes por qué? No, no lo sé, pero... Para reconciliarse con Marcel, por su vida de desenfreno en París, quería buscar refugio junto a su hermano rico, pero gracias a Dios, jamás ha pisado esta casa. Muy bien. Estábamos tan unidos. Sí, sí, unidos. Pero en habitaciones separadas. Marcel volvía tarde. Solía trabajar de noche y me pidió que ocupara la habitación del segundo.
¿Quieres añadir algo más? Por ahora no. ¡Calmaos! ¡Hay que buscar ayuda! ¡Gaby, vete con el coche! ¡Date prisa! Y si el comisario sigue aquí, ¿el asesino? Agus. No seas fantasiosa, mi niña. No seas fantasiosa, mi niña. No me has esperado. Hace tiempo que la has traído. El asesino es más listo de lo que creemos y está más cerca. ¿Un hombre que me rodea por aquí? ¿Un hombre? ¿Un hombre o una mujer? Es vergonzoso. Parece que me acusa. Si no te sientes añadido al tema. Es que... ¿Cómo voy a sentirme añadido? Es que parece que me está acusando. Y yo no tengo nada que hacer. ¿O es que sospecha de mí? ¿Sospecha de mí porque me tienes odio, o qué? No, indiferencia. ¿La estáis oyendo? ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Agus, querido! ¡Cálmate! Ah, sí. Tú ahora, mami, dale la razón a Gaby. Dásela, claro, claro. ¿Sabes que se va a volver rica? Muy rica, y nos acabará echando seguramente a todos de la casa. Alágala y gánate un sustento. Pero yo sé cosas que así. Vosotros no queréis decir nada, aunque también las sabéis, porque sois unos cobardes. Pero yo sé cosas que sé, que las pienso decir a la policía. ¡Cosas que sé! Oye, tío, no se calumnia sin pruebas, no está bien. Deja que hable, cariño, que se muere de odio y de celos hacia mí. Y es normal. ¡Cariño! Y la próxima vez que irá, hermana, te la planto en los morros. ¡Agus! ¡Un jarrón tan bonito! ¿Quieres beber algo para relajarte? Ya sabes que nunca bebo nada fuera de las comidas. Ay, ¿no te has levantado 5 veces esta noche para beber? Pero la cama es diferente. ¿Sabes que estoy muy enfermo del corazón? Tómate tus pastillas, dame, te relajarán. Una no, me voy a tomar todo el frasco y así os liberaréis de mí. ¡Vamos, cariño! Déjame en paz. ¡Mami! Mamá, tus piernas, ¿qué te pasa? Ya me siento mejor. Será la nieve. ¡O un milagro de la Navidad! ¡Mira qué bien! ¿No valía la pena comprar en la silla? Luis, mi abrigo. Ya van 2 veces que se lo pido. Oye, mamá. ¿Mami ya pues se llevaba a mí con papá? Eso espero. Porque por lo que comen, al menos que estén agradecidos. Discutían a veces, pero nada grave. ¿Pero discutía sobre qué, por ejemplo? Por tonterías. Mami duerme con sus valores bajo la almohada, con un ojo abierto. Yo le dije que se lo diera a Marcel, que le venía bien por nuestra hospitalidad. Sí, claro. Cosa normal. Muy normal. Parte del dinero de mami es tuyo, ¿no? Sí, pero eso se lo di a Marcel. Tuvo que arrancárselo a tu abuela. Agus entero y se metió como siempre. En fin, que Agus y mami se mueven entre el agradecimiento y lo que podría llamarse avaricia. Bueno, es que no todo el mundo tiene la suerte de tener un marido rico. Ah, tengo yo la culpa. ¿No? Con lo que me costó que Marcel nos dejase entrar aquí. Porque a tu padre siempre le gustó la juventud. Señora, su abrigo. Oiga, Luis, ¿desde cuándo trabaja en esta casa? ¿Por qué me lo pregunta? Yo aquí desde octubre. Trabajé con un notario, tengo referencias. Compruébelo. No, no, si a mí no es cosa mía, pero una cosa. ¿Estás segura que los perros callaron? Seguro. Dormí mal, tenía un presentimiento. Y el señor, muy mal aspecto, cuando le llevé la infusión... ¿Pidió una infusión? ¿Hacia medianoche? Pues yo nunca bebí infusiones. Estaba trabajando. Le dolería el estómago, tendría sed. Llamó y le subí una tila. ¿Y se quedó mucho rato en la habitación? No, me fui enseguida. ¿Ah? ¿Y entonces? ¿Cómo es que no vi antes la bandeja de la tila en su cuarto? Yo... ¡Déjame en paz! ¡Ay! ¡Gaby! ¡Ayúdame con tu hermano! ¡Quiere tomarse todo el frasco! ¡No lo logro calmar! ¡Pero si eso es chantaje, mamá! ¿Pero cómo puedes creer aún? Señorita, ¿me puedo ya marchar? Pues no. A ver, cuando subió la infusión a mi padre, ¿Chanel aún estaba en casa? No, se acababa de ir. Ella duerme en el pabellón de caza del parque. ¿Oh, sí? Allí se siente libre. Cada uno después
hacer lo que queramos. Claro. Y yo creo que jugar a las cartas no es malo, ¿no? ¿Chanel juega a las cartas? ¡Ay! He metido la pata, que la señorita no lo sabía. ¡Ay! Pues claro que lo sabía. ¿Con quién juega las cartas? No soy una chivata. No se lo diremos a nadie. Me da igual. Con la señorita Pierre, la hermana de su padre. ¡Toma ya! ¿Y cómo lo sabe? Me lo contó su abuela, que las vio. Ella con una copita de más. Ah. Pero siempre tiene una botella en su habitación. Ha vuelto a beber, Catherine. Oye, Luis, y cuéntanos esa Pierret, ¿cómo es? Bailaba desnuda, dicen las señoras. Artista de talento. Y pura como un lirio, según Chanel. A mí me da igual. Utiliza su cuerpo para embaucar a algunos. Y eso lo hace muy bien. ¿Y cómo llegas al pabellón de caza? Pues en autostop hasta el cruce. El resto lo hace a pie, porque patearse en la calle siempre fue lo suyo. ¿Dónde estamos? En el piso de arriba. Luis, Luis, lleve esto. Luis, pero rápido. Tranquila, señorita. Dime, Chanel, ¿a qué hora te fuiste ayer? Hace la medianoche. ¿Fuiste a pasear? ¿Me tomas el pelo con el tiempo que hace? ¿Recibiste visitas? ¿Visitas? Hace 10 años que no recibo ninguna. ¿Seguro, Chanel? Basta ya, Catherine. Te plancha tu ropa interior. Vístete, ¿eh? Ya voy. Pero tú nos ocultas cosas. Tu hermana no tiene educación. No es como tú. Somos muy distintas, eso sí. Si tu madre fuera más autoritaria... Oye, Chanel, la chica esta nueva... ¿Trabaja bien? Esa es una granuja que va de casa en casa intentándose acostar con el jefe. En cuanto a las demás... ¡Las demás! Bien, me vuelvo a la cocina. Mami, Tengo que contarte algo, Susan. Dime. Eres la única en la que puedo confiar. Cuéntame. A tu padre no le quedaba dinero. ¿Eso parece importante? Yo, para agradecerle que nos acogiera aquí, quise regalarle los valores que eran de tu abuelo, el coronel. Muy bien. Y me los rechazó. Me dijo, quédeselos. Eso no alcanza para librarme de la quiebra. Así que me los quedé. No por mucho tiempo. Me los robaron hace 2 días. ¿Que te los robaron? Me drogaron en Oporto. Me tomo una copita todas las noches. Para los dolores, sí. Entraron en mi habitación y me lo robaron. Alguien que conocía el escondite. ¿Alguien que conocía que estaban debajo de la almohada? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Sabe todo el mundo? ¿Todo el mundo? Todo el mundo. ¡Atajo de ladrones! ¡Al ladrón! ¿No? ¡Al asesino! ¡Al ladrón! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? ¡Al ladrón! ¡Que a mami! ¡Que a mami le robaron los valores de su cuarto hace 2 días! ¿Sus valores? ¡Mentirosa! ¿Seguro que se los ha robado? No, se los ha vendido a alguien para no darme mi parte. ¡Mi parte! ¡Te digo que me lo robaron! Eso es imposible, mamá. Si nunca sale de tu habitación. Que sale siempre, todas las noches, sale de su habitación. Si yo oigo crujir el parqué. ¿Es que tú no duermes nunca? ¿Dormir? Yo nunca duermo, jamás. Y escuchar, siempre escucho. Y de no ser porque hay niñas, os llegaría a decir cosas, cosas he llegado a oír. Es que no lo quiero decir, que cosas he llegado a oír. Pobre Agus. Ah, ¿eres tú? ¿Eres tú la que ha robado los valores a Maggie para dárselos a alguien? ¿Yo? Pero tú, devuélvemelos. ¡Devuélvemelos! ¡Suéltame! ¡Devuélvemelos! ¡Mamá! ¡Devuélvemelos! ¡Mamá! ¡Devuélvemelos! ¡Devuélvemelos! ¡Mira, se rebaje! ¡Métase en sus asuntos! ¡Ha escupido a la señora! ¡Claro que la ha escupido! ¡La escupo por sus mentiras! ¡La escupo por sus mentiras y porque se lo merece! ¡Mi pobre hermano! ¡Me las pagarás! ¡Ya basta, eh! ¡Dejad de comportaros así! ¡Que papá está muerto! ¡Basta ya! ¡Que nadie se mueva de aquí!
Voy a por el coche. ¡Señora! ¡El bolso! Tío, debería darte vergüenza. ¿Veis que? Si es que lo sabéis. Si no se bebe esa vinagra. Caterín, respeta a tu tío, venga. Déjala, tú déjala. Si es una desequilibrada. Y todo gracias a su madre, que la deja leer por las noches y solo para no dejarme dormir. No quiero abrumar a mi hermana porque... ¿Por qué? Porque no es asunto mío y no diré nada. No diré nada y no es asunto mío. Bueno, solo diré que Gaby le pedía todos los días dinero a Marcel para gastárselo, Dios sabe con quién. Pero no diré nada, ¿eh? Porque no es asunto mío. Tu padre, un hombre tan, tan bueno. Señoras, malas noticias. El coche no arranca y los cables están cortados. ¿Cómo? A saber quién habrá sido. ¿Qué es el dual, Luis? No, nada, señora, solo pensaba en voz alta. Si me interroga a mí la policía, les diré que sale a menudo de noche y que todos lo saben. Si me interroga a mí la policía, señora, diré que a menudo sale de noche y que todos lo ignoran. Hay leyes contra el perjurio. ¿También las hay para heredar? ¿Eso significa? Bien lo sabe usted. ¿A quién beneficia este crimen? Está claro. El que hereda al asesinado es siempre el asesino. En las novelas policíacas... Mejor estudia geografía. Ah, ahora me interesan sus estudios. Pues tú también quieres. Mira, hay que encontrar una solución. Nos tenemos que ir andando. ¿El coche no funciona? Voy contigo. Venga, vámonos. Su hermano ha sido asesinado. Y colgaron. Llamé aquí, pero el teléfono debe estar averiado. De pronto me asusté. Luego el panadero me dejó en la carretera y... ¿Pero por qué me miran así? Es una broma, ¿no? ¡Contesten! ¡Uy, por Dios! Martel, ¿por qué no está abierta su habitación? ¿Cómo sabes que en la habitación de Marcel, si no, no ha venido nunca aquí? Marcel, ábreme. Marcel, soy Pierre. ¿Qué sucede, Marcel? Ay, no quite tanto. Que Marcel está muerto. Muerto. No es verdad. Sí, asesinado. Con un cuchillo en la espalda. Dios mío. Su presencia aquí nos obliga a hacerle algunas preguntas. Déjeme, se lo ruego. ¿Quién la llamó? No lo sé. ¿Un hombre? No, era voz de mujer. Ay, no me creo esa llamada. ¿Y para qué va a inventarme yo eso? Pues para venir aquí ahora. O mejor para volver, porque ya ha venido, ¿verdad? ¡Nunca! Pero los perros no le han ladrado. ¿Y qué? ¿Por qué está cerrada la puerta? Pues para que nadie toque nada. Quiero ver a Marcel. Quiero entrar, denme la llave. Sí, para hacer desaparecer algo que se ha dejado, ¿no? Denme la llave o tiro la puerta abajo. Sí, está encima de la mesita. Pero esta llave no abre. ¿Cómo? Compruébelo. Esta no es la llave. Pero alguien está actuando en contra nuestra. De eso no cabe ninguna duda. ¡Ay, por piedad! ¡Pensad en lo que vais a decir!
hay que pensar, hay que ponerse en lo peor. Esta llave la ha podido cambiar cualquiera, ¿eh? E incluso Pierre, que al cogerla ahora ha podido hacerlo. Claro. Dígame, ¿cuándo vio a mi marido por última vez? Estábamos enfadados, usted lo sabe. No me diga que no se veía. Sí, vi a Marcelo un par de veces, por casualidad, en la ciudad. Me quería mucho. Y le dolía que usted no me dejara venir. Pues ya está usted aquí. Sí, parece que esa llamada ha querido reunirnos, ¿no? Pero mi hermano está muerto. Yo estoy dispuesta a sospechar de todo el mundo, de antemano y por principio. ¡Ay! No perdamos la cabeza. Yo soy la suegra de Marcel. Y este es mi hijo August. Nos alberga aquí mi yerno. Bueno, su hermano. August es August. Sentía curiosidad. Creo que pertenecemos al mismo club de lectura. ¿Perteneces a un club de lectura? Creía que no te gustaba leer. Ay, disculpe, quizá he dicho algo que no debía. No, es verdad. Sí, estoy apuntado en ese club de lectura. Pero nunca saco nada. ¿Ah, sí? El secretario, que es muy hablador, me dijo que se lleva 5 novelas por semana. Y todas de amor. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso no es así. Es posible. En todo caso, hace 8 días leyó La góndola de los amantes. ¿La góndola de los amantes? No, no me suena. Pues yo lo leí después de usted. Pura casualidad, claro, y quedé complacida. Entre las páginas del libro encontré algo que le pertenece. Pues si se encontró algo de mi hijo, devuélvaselo. ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró? Se dejó una carta dirigida a mi hermano. ¿A Marcel? ¿Escribías a Marcel aún viendo el diario? Son invenciones de esta mujer. No tiene usted suerte. Yo lo guardo todo. Es una costumbre mía, muy, muy antigua. Querido Marcel, no me guardes rencor por haberle armado la bronca a mamá respecto a los valores. Estaba obligado a reclamarle mi parte para que no sospechara del afecto que siento por ti. Si solo dependiera de mí, te los habría dado. Debes saber que haría cualquier cosa para evitarte problemas. Pero deja de provocarme con Gaby. Meto esta nota bajo tu puerta y te abrazo con cariño, mi madre. Madre mía. No es verdad. No es verdad. A mí no me atraía Marcel. Pero ser un juerguista. Si en realidad yo le odiaba. Tenía aventuras por todas partes. ¿Y cómo iba ya a confiarle en los valores? Si es que se le iba a haber repartido a cualquiera de sus amantes. Pues mirad. Mirad a su hermana, mirad. Tiene la misma cara, la misma sonrisa. Pero sonrisa, sí. Son de la misma familia. ¡Me las pagarás! ¿Amenazas? Pues sí. Un móvil de asesinato y amenazas es mucho para una sola persona. Pero si yo no pude matarle, pero si yo no me moví de mi habitación. Fuiste 5 veces al baño. Pudiste entrar en su habitación. ¿Pero de qué baño hablas, por Dios? ¡Ay! ¡Vamos! Cariño, cálmate, cálmate. No me toques, no me toques. Su curvo. Gracias. La felicito, tía Pierre, por desviar la atención hacia August. Es usted muy lista. Pero yo tengo también algunas preguntas que hacerle. La escucho. Dijo que nunca había estado en esta casa, ¿cierto? Sí. Pues miente. Y tengo la prueba. Yo no he dicho nada, te lo juro, Pierrette. ¿Qué significa esto? Pues que se conocen y que se ven regularmente y que les encanta jugar a las cartas. ¿Qué te parece? ¿A las cartas? ¿Pero qué cuentos son esos, Chanel? Es mejor decirlo. Es verdad. Las recibo a veces en mi pabellón. ¿Y suele pasar allí la noche? Hola, sí, Dios mío. Admito que vine una vez a ver a mi hermano. Era algo importante. Sí, tan importante, y no le podía dar el recado a Chanel. Vendría a pedirle dinero. Nunca le he pedido dinero.
Pero él se lo dio, ¿no? Sí, comprendió que tenía problemas y alguna vez me ayudó. Es increíble. Mira, mamá, no se trata de eso, que papá era libre. ¿Cómo que no? Te viene a sacar el dinero a mi marido y yo no puedo decir nada. Ese dinero era mío y me correspondía legalmente. Ja, el amor al dinero la asfixiará. ¿Pero la oís? ¿Se atreve a decirme? Pero que esta mujer es espantosa. Desde luego, si queremos aclarar esto, lo mejor es saber dónde hemos estado todos durante la noche. Mamá, ¿tú dónde estabas? Ya te lo he dicho, en mi habitación. ¿Y saliste alguna vez? No, bueno, sí, una vez. Fui a ver cómo estaba Catherine. Me pareció en su puerta, pero la iba tranquilamente y me volví a la cama. Catherine, ¿tú te levantaste? Sí. Fui al baño cuando mamá me oyó, no había nadie. ¿Y no oíste nada? No. Estaba leyendo y no presté atención. En un momento dado, tío August me dijo que apagara. Sí. Y me contestaste con una palabrota. Eres una maleducada. ¡Ah! ¡Ah, Susón! Y se me olvidaba. Cuando volví a la cama, oí un ruido. Y miré por la cerradura del tío. ¿Sí? Y le vi delante del espejo con algo que brillaba. Y en ese momento no reaccioné. Ahora estoy segura. Era un cuchillo. Lo estaba afilando. ¿Cómo? ¿Cuchillo? Sí. ¡Mentirosa! Lo que tenía a la mano era un peine. Un peine blanco. Es que es de nácar. Y lo estaba limpiando. A las 3 de la mañana. Los peines no tienen horario. Si querés, voy a buscarlo, ¿eh? No hace falta, Agus. Oye, tú dijiste que te habías levantado 5 veces al baño, ¿cierto? Sí. ¿Y viste a alguien? A nadie. ¿Oíste levantarse a mamá? Exacto. Mamá, ahora que parece que has recuperado el uso de tus piernas mágicamente, ¿te levantaste? No. Bueno, puede ser que sí. Me levanté hacia la 1 para bajar al salón a buscar el resto de lana de mi labor de punto. Y creí oír gritos en la habitación de Marcel. No reconocí las voces, pero no me preocupé. Pensé que eras tú, Abby. ¿Que lo oíste y pensaste que era yo? Gracias. Luis, ¿tiene algo que decir sobre estos gritos? No, cuando subí la tira a las 12, el señor estaba solo. ¿Y se cruzó con alguien? Sí, con el señorito August. ¡August! ¡Me acabas de decir que no te cruzaste con nadie! Bueno, se me olvidó. Fui a beber. O a merodear por la habitación de Marcel. ¿Qué hiciste? Lo sabría si no te hubieras separado. ¿Que te juzguen tus propios hijos? Es intolerable. Por eso yo no los he tenido. Ay, porque ningún hombre le pidió que fuera la madre de sus hijos. Bueno, mira, ya basta, ¿eh? Chanel, ven aquí. ¿Tú a qué hora te fuiste? Me fui hacia la 1 de la mañana. ¿Pero antes o después de la tira? En ese momento oí que el señor la pedía y después me fui. ¿Pero exactamente cuánto tiempo después? Es importante. No sé, unos 5 minutos, el tiempo de recoger la cocina, porque Luis quiso hacer ella la tila y subirla. ¿Y por qué quiso usted subir la tila, Luis? Era lo lógico, el señor me la pidió a mí y la subí. Uy, que empiezo a descubrir su juego, querida. Como la señora quiera, pero prefiero que me acusen de viciosa que de asesinato. No son incompatibles, viciosa y asesina. ¿Le va a querer pintar o no? Mamá, no hagas insinuaciones gratuitas. Hay que demostrar. A ver, Pierre, que nos queda usted, ¿eh? ¿Dónde estuvo anoche? Pues fui a hacer una visita personal, que es asunto mío, y no tiene nada que ver con todo esto. O sea, que no vi a Marcel anoche, ¿seguro? Sí, seguro. Entonces, ¿es usted la última persona que vi a mi marido vivo, Luis? ¿Es grave? Pues, ¿me pueden acusar de asesinato? Sí, por supuesto. No quiero problemas. Prefiero decirlo todo. Perdóneme, pero debo hacerlo. Me lo esperaba. Cuando subí la tira al señor, su hermana estaba con él. ¡Pierret! ¿Así que me ha mentido? ¿Por qué vino a ver a mi marido anoche? Vine a charlar con mi hermano. ¿Y por qué tuvieron...? ¿Me sentía triste? Oh, sí. ¿Y por qué tuvieron una conversación ruidosa? ¿Discutieron? No, incluso nos reímos. Oh,
y mi madre dice que reconoció mi voz. Menudo testimonio. Otra vez. Uy. Ay, Luis, ¿asistió usted a la conversación de mi padre y Pierre? No, no, me fui enseguida con la bandeja. ¿Y usted, Pierre? ¿Qué hizo cuando se fue Luis? Nada. Seguimos hablando y al poco rato me fui. Eso lo puedo jurar. La vi pasar por delante de la ventana de la cocina. ¿Y por qué no dijo nada antes? ¿Ves? ¿Qué? Lo contaré todo. Y así me dejarán en paz. Cuando ella bajó, me pidió que no hablara de su visita. Y me dio 10.000 francos. ¿Cómo? Lamento haberlo hecho, zorra. ¿Cómo? No es secreto que se acuesta con todo el mundo. Sí, con los mismos que usted. Pero les voy a explicar por qué me dio los 10.000 francos. Por favor. Porque cuando subí a la habitación, oí textualmente como le decía al señor: ¡dame ese dinero, te mato! ¡Habla! No es verdad, dije, me mato. No, no, te mato. Pobre Luis, su palabra no vale nada, solo es una criada. Mi pobre Pierre, la suya tampoco. ¡Solo es una puta! ¡Lo prefiero! ¡Basta! ¡No perdamos la cabeza! ¡Ya estoy harta de esta farsa! ¡Me voy al cruce a buscar un coche! ¡Madre mía! Lo que está claro es que la asesina o asesino de papá está en esta sala y es uno de vosotros siete. Oiga, inspector Sesón, se le ha olvidado interrogar a alguien. ¿A quién? A ti. ¡A mí! Sí. Ha repasado todos nuestros horarios, pero no nos ha dicho nada del tuyo. No digas tonterías, Caterin. A tu hermano la ha recogido esta mañana en la estación. No, querida mamá. Su son estaba anoche en la casa. No la vi. Cuando me viste anoche, te vi entrar en la habitación de papá a las 4 de la mañana. Bueno, yo lo juro que no me ha tocado, papá, lo juro. Por favor. Explícate, Susón, que esta revelación me ha conmocionado. Es que vine anoche, adelanté un día mi viaje y entré por la puerta de servicio de la cocina. Tenía que contarle a papá algo que solo él podía saber. Si no me hubiera apoyado, yo jamás hubiera vuelto a esta casa. Pero papá estuvo maravilloso. Maravilloso, me dio su apoyo y fue él el que me dijo: finge ir a la estación y volver a la hora de siempre, y yo lo obedecí. Pues ya está. ¿Pero qué le dijiste? Habla, cariño. ¿Qué le dije? Es que voy a tener un hijo. Señora, señora. ¿Qué pasa? Nadie de buscar ayuda. Pero la verja está bloqueada. No se puede salir. Estamos encerrados. Sí. ¿Y cómo es tu novio? ¿Se parece a papá? No. Es muy guapo, alto, con ojos azules. ¿Es guapo? Vente aquí, que estamos más cómodas. ¿Y es guapo? Es guapo, sí. Y le quiero tanto. ¡Ay, qué suerte! ¿Y qué es lo que hace? Trabaja en un banco. ¿El banco es suyo? No. ¿Tiene coche? No, así que estás sin blanca. Pues es que tú todavía crees que es que la felicidad la da el dinero. Pues no, Caterin. ¿Y tiene un hermano? No, no, porque no sabes. Oh, qué lástima. Pero si ya tendrás tiempo para eso. Más tela. Oh, siempre lo mismo. Pero ¿por qué me tomáis? Ya no soy ninguna niña. No se puede leer, ni silbar en la calle, ni fumar. No se puede, no se puede. Y además me lo dices tú, después de lo que te ha pasado. Pero si es que lo digo para que no te pase lo mismo que a mí. Si es que te lo estoy diciendo para protegerte. ¿Protegerme? Pues sí. No te preocupes por mí. ¡Caterin! ¡Ay! ¿Mamá? Sí. ¿Qué pasa? ¿Otra sorpresa para mí? Pues no, ya te lo he dicho todo. Una perdida, eso es lo que eres, una perdida. Son cosas que pasan.
será su ambiente, porque el nuestro, una se casa antes. No está al día, ahora no hay ambiente. ¿Ese es el progreso? Oh, debo de felicitarla por su embarazo. Déjela en paz y sea más comprensiva. Ahora no sus consejos. Yo lo hacía por ayudar. Pero, si no recuerdo mal, cuando mi hermano se casó con usted, se le notaba la barriga. ¡Cállese! ¡Es usted una víbora! Menos mal que Marcel estaba ahí. Caterín. ¿Qué nos tienes que decir, Caterín? A ver, se queda dormida. En las novelas policíacas, el asesino siempre miente. Y lo que le sirve de ayuda es que el resto también mienta, aunque por razones distintas. Así que, para descubrir a la asesina o asesino de papá, tendremos que decir la verdad. Sí. Escuchad todos. Tengo que deciros algo. ¡Vamos! 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 ¡Su corazón! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Algo! ¡Ay! ¡Señora Chanel! ¡Lleva agua! ¡Susan! ¿Dónde estás? ¡Vete por su caja de ampollas! ¿Dónde están? ¡En el cajón de la mesilla! ¡Ay, le dije a la hermana! ¡Luis, ven a su maletín de enfermera! ¡Yo! ¡Yo no le pincharé! A mí me contrataron de criada y no de enfermera. Es usted la única que sabe poner inyecciones. No puede negarse. Es un delito. En mis funciones de criada comprenden las labores de la casa, la ropa y las comidas. Sí, pero no socorre el trance de muerte, se castiga con la cárcel. Lo sabía, Luis. Cada uno en su puesto, en su función y en su papel. ¿Qué ocurriría si un juez se hiciera pasar por médico? ¿O un tendero por ministro? Déjese ya de teorías baratas. Le ordeno que ponga esa inyección. Y déjese ya de clases sociales, de médicos y tenderos. ¿Qué sabe la señora de mi clase social? Pero ya que me lo dice con tanta autoridad, obedeceré. Mami, que no encuentro las medicinas en el cuarto. ¿No están en el cuarto de agua? ¡Ay, qué manía con cambiarlo todo de sitio! ¡Dame, lo hago yo! Luis está muy pálido, pero no está fingiendo. No te preocupes, volverá en sí. No lo entiendo. Los medicamentos de Agus han desaparecido de su habitación. Alguien quiere matarlo indirectamente. ¡Ay, hijo! ¿Cómo te sientes? Pues horrible. Se me ha parado el corazón. No, no te muevas. Volverá a latir. Pero mami, que me voy a morir. Que si no me ponen la inyección me voy a morir. Me voy a morir. ¿Y no te morirás? Si te desmayas dos veces al día. Entonces, si es así, ¿por qué nadie hace nada? Lo haríamos, pero sus medicinas han desaparecido. ¿Desaparecido? No queríamos decírtelo. ¡Ay, Dios mío! Ya entiendo. ¿Queréis verme morir y que la palme como un perro? Que así lo haré si no me ponéis la inyección. Perfecto, perfecto. Así os quedaréis tranquilos. Y yo me tendré que ir de aquí como vine. Solo, triste, sin ningún socorro, sin ninguna ayuda. Ay, Dios mío, con el corazón vacío. Pobre, pobre Marcel, era la única, ahora la entiendo, era la única persona limpia de esta casa y la habéis matado entre todas con vuestras falsedades. La góndola de los amantes, capítulo 8. La tengo, la tengo. ¿Dónde encontró las inyecciones? Debajo de una cama. ¿Cuál? La tuya. ¿La mía? Eso es increíble. Alguien quiere comprometerme. Sin duda. Pero, ¿quién podría hacerme sufrir así? Solo un enemigo de la familia. No hay otra explicación. ¿Vuelve a aludirme? No, necesariamente. Ya sabe que Marcel la iba a incluir en su testamento. Me dijo que le dejaba 2 millones. Así que Marcel tuvo un detalle. Nos haga la inocente, que sabía que se citaría por su notario. Y cuando estuvo segura de que iba a heredar... Mira, mi versión es diferente. Marcel aún no me había incluido, pero lo iba a hacer. Y usted actúa a toda prisa para heredarlo todo. ¡Qué horror! Pero bueno, ¿hay testamento sí o no? Si lo hay, las dudas recaen sobre mí. Pero si no lo hay, recae sobre usted. Yo tengo esa información.
No hay testamento. Cuando fui ayer a papá me dijo, haces bien en contarme esto. Mañana voy al notario a hacer testamento. Y me acordaré de ti, me lo promete, me lo prometió. Ingeniosa forma de decir, no cometí ese crimen porque mi padre me iba a incluir en el testamento. Y una forma rastrera de acusarme a mí del crimen. Es monstruoso hablar así de tu madre. Pero si yo no te estoy acusando, yo estoy contando lo que ocurrió. ¿Pero pretendes darme a mí una lección en tu estado? Mírame, mira a tu madre y repito lo que has dicho. ¿Cómo puedes hablarme así? ¿Si te pasó lo mismo con papá? No me recuperaré de esto jamás. Bonito melodrama. Y usted mejor cállese y díganos dónde estuvo anoche. No se lo diré a usted, sino a la policía. Con un hombre, seguramente. Mamá, que cuando vi las medicinas de August, vi algo más bajo tu cama. ¿Qué viste? Unas maletas llenas, listas, listas para salir. ¿Te ibas de viaje? No es asunto tuyo. Pero, ¿papá era mi verdadero padre? Déjame. No quiero hablar ahora de eso. Pero si te casaste embarazada con papá, yo tengo derecho a saberlo. ¡Dímelo! Eso ya no tiene importancia. Pertenece al pasado. Marcel te crió como si fueras una hija suya. Ya, pero ¿quién es mi padre? Un hombre, Alcalde. Tiene sus ojos, sus pómulos, sus expresiones. A veces sonríes y me emociono. Te miro y esa es la que veo. ¿Y dónde está? Murió, antes de que tú nacieras. Un accidente de coche. Pero no hay ni un solo día que no piense en él. Y el verte junto a mí, es a la vez una alegría y un sufrimiento. ¿Y pensar que Luis se negaba a pincharle? No. A mí no me parece normal. Pero deje ya a esa pobre chica. ¿Por qué va a matar ella al señor? Las criadas de hoy en día ya no son lo que eran. A propósito, Chanel, ¿nos puede explicar una cosa? Si dijo que se marchó a eso de la medianoche, ¿cómo es que vi yo su abrigo y su toquilla en la cocina a eso de la una y media cuando fui a buscar mi lana al salón? ¿Usted que siempre tiene una respuesta? Conteste. Encáchame, contestar. Sí, volví hacia la 1:00 a.m. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Porque no pensé que las cosas iban a llegar a este punto. Creí que enseguida íbamos a encontrar al culpable. Bueno, vamos a ver, pero volviste a casa después de medianoche, ¿y para qué? Buscaba a Pierret. Pero entonces cuando fuiste a hablar con papá, ¿viste a Pierret en su habitación? Sí, pero ¿por qué la ha buscado hasta aquí a esas horas? No puedo decirlo. Tiene que decir la verdad. Así que, hable. Está bien. Amo a Pierre y quería protegerlo. ¡Ay! ¡Es una invertida! Pero Chate, ¿le gustan las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Está prohibido? ¿Ha tenido usted alguna queja de mí? Pero habrá que cuidarla. Está enferma. Ya, pero aquí los problemas privados de Chanel no son asunto nuestro, mamá. ¡Ay! Mira, las pecadoras se apoyan entre sí. Las invertidas y las madres solteras. Tú cállate, abuela, y guarda tu intolerancia para ti. De verdad. Oye, dijiste que querías proteger a Chanel. Vale, a Pierret, vale. ¿Pero de qué la quieres proteger? Estaba celosa del amor de Pierret por su hermano. ¡Uy! ¡Cuántas buenas noticias! Mira, Chanel, estás loca. Nunca hubo nada entre Marcel y yo sino ternura. Bueno, de niños tal vez. Todos los hermanos... ¡Pero nunca familias! ¡Perdóname, Pierret! Señora Chanel, confiaba en usted. Le encomendé la educación de mis hijas. No tiene nada que reprocharme. De no ser por mí, poco hubieran tenido sus hijas. No quiero oír esos disparates y menos de alguien de su naturaleza. Cuando venga la policía, no pienso protegerla, señora Chanel. Haga usted lo que quiera, señora. No tengo nada más que ocultar.
ya que quieren saber toda la verdad, quisiera continuar esta confesión con una información que les falta. Ay, ¿qué va a inventar ahora? Marcel y su nueva criada, Luis, se conocían hace 5 años. ¿Qué dices? Sí, 5 años de fines de semana clandestinos. Y este invierno consiguió que la contrataran como doncella. Eso es lo que se llama servicio a domicilio. Ocúpese de sus asuntos, ¿eh? Que ya bastante mal están. ¿Conociste al señor? Sí. Ah, y decidieron de común acuerdo que se venía aquí de doncella. ¡Buah! Sí, nos gustábamos. Sí. Eso era todo. Hoy me extraña. Es usted más bien vulgar. Debió de cansarse de mujeres tan excepcionales. Supongo que le pagaba. Usted, señora, solo piensa en el dinero. Pero si quiere suponer que me pagaba... Yo no quiero suponer. ¡Quiero saber! Pues con un poquito de imaginación... Un ejemplo. Marcel gozaba conmigo como jamás había gozado por medios que usted nunca se dignó a explorar. Déjese ya las temeridades. ¿Por qué? ¿Tan horrible es entregarse sin reservas ni límites? Abandonarse al amor es lo más hermoso que hay en la vida. Se equivocó usted de vocación. Debería de haber sido monja. ¿La hablo de amor? Y se ríe. ¿No le complace que mi abnegación la liberara de parte de sus deberes conyugales? En el fondo, ambas hemos compartido la misma intimidad. Cállese. Mi hija está aquí. Creí que quería toda la verdad. Al final, la muerte del señor no va a cambiar nada. Yo siempre, señora, he estado a su servicio. Lo que hay que oír. ¡Qué bonito! Pobre Marcel, le compadezco rodeado de todas vosotras. Lo habría consolado con gusto, ¿no? Ah, ¿te quieres desquitar ahora conmigo? Lo que pasa es que te enfureció. Sí, te enfureció cuando descubriste la otra noche a Marcel y a Luis fornicando. Y quisiste vengarte en ese momento, la misma noche. ¡Pam! ¿Cómo puedes? Delante de mi hija. ¿Tus hijas? ¿Catherine? ¿Una mala persona? Maleducada y perturbada, por lo menos desequilibrada por las noveluchas que lee. Y Susan, ya la ves, se está preñada. Y cuando pienso, todo es genial en esta familia, ¿no? Genial. Cuando pienso que nos ha estado interrogando a todos como si fuera la justicia en persona. ¡Basta, tío, basta! No, de basta nada. Antes las jóvenes se hacían respetar. ¿Por qué? Porque se respetaban a sí mismas. Pero ahora no, ahora salen solas, fuman, leen, llevan pantalones y se quedan preñadas a la primera de cambio. Esa es la educación que han dado tus hijas. Ya ves el resultado. Pero claro que contigo tú, menudo ejemplo. Si tanto sabes de hijos, ¿por qué no los tienes? ¡Rami! Deja de criticar a tu hermano. Sabes que es frágil. Antes por poco se muere. Deja ya de protegerlo. Y no me vengas con moralinas, que si vieras los ojos de bruja alcohólica que finge ser una viuda inválida, eres una mentirosa, mamá, y una hipócrita, devorada por la avaricia. Debí dejar que te pudieras en tu prudencia. ¡Hija ingrata! ¿Cómo te atreves a hablar así a tu madre cuando tu marido ha sido asesinado? ¿Cómo lo fue, papá? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que le envenenaste en sentido real y figurado. Señora, señora, lo he entendido. ¿Qué ha entendido? Todo. Ah, pues hablé. Bueno, casi. ¿Y qué va a hacer? Va a salir al jardín. Voy a hacer una última prueba. Quédense ahí sin moverse. Saldré al jardín y en un momento les diré la verdad sobre la muerte del señor. No tarde mucho. ¿Crees lo que dice? Sin duda sabe algo, ¿eh? No debía salir nadie y lo dejan salir. Se va a escapar, es una treta. Es que podría ser ella, pero... Yo hace media hora que lo sospecho, yo creo que intentará huir, ¿eh? Por ahí viene, escondámonos. Vamos a observarla.
¿Dónde están? ¿Por qué se han ido? ¿Dónde están? No entiendo. ¿La señora Chanel ya ha vuelto en sí o qué? Sí, la bala ni la ha tocado, pero ahora no habla. Es que el asesino no ha querido matarla. Bueno, pues es muy miope. ¿O se le han olvidado las gafas? Solo ha querido asustarla, es para que se callara. De todas formas, hoy ya estoy agotada. Pues será de tanto servir al señor... Tal vez. Usted, que suele escuchar tras las puertas, lo hubiera escuchado gozar, ¿no? No. Bueno, a propósito de eso, Luis, me gustaría preguntarle una cosa. ¿Sí? Bueno, déjelo. Si seduce a un hombre. Me lo dice a mí, a la criada. ¿Cómo seduce a Marcel? ¿Por favor? Verá, señor. El encanto, la seducción, son temas que no se aprenden. Podemos hacer un experimento. El peinado. Las gafas. Frescura salvaje. Una sonrisa. Mira, ¿qué le parece ahora? No puedo. Tío Gus, te hubiera gustado tirarte a papá, ¿verdad? Es una lástima, pero prefiero a la criada. Es una sabandija. Cada vez eres más mala, cada vez te pareces más a tu madre. Mami. Mami. Mami, mami, mira, mami. Mami, estoy harto de estar aquí. Si es que nos tenemos que ir. Estoy harto de que nos humillen. Mami, ¿me oyes? ¿Tenemos que irnos de aquí? ¿Cómo dices que era el cuchillo que tenía clavado Marcel? Y si el mango no era de asta, sino de nácar. Eso no puede ser un cuchillo para el pescado. Mami, estás un poco alterada, pero después de lo que te ha dicho Gaby, es normal. ¿Qué me ha dicho Gaby? ¿No sabes? Que tú mataste a papá. ¿Pero cómo te ríes? Te dice Gaby algo tan horrible y tú te ríes. No son cosas horribles, cariño. Es la verdad. ¿Qué? ¿Que tú mataste a papá? ¿Pero estás loca? ¿Pero por qué ibas tú a matar a papá? Tu padre me prometía una vida sin problemas. Todas mis necesidades resueltas. Todos mis caprichos. Estaba a punto de empezar su carrera y a ganar una fortuna que ni te puedes imaginar. Siempre me trató con respeto. Con delicadeza. Era
un verdadero caballero. Pero yo no podía ni ver. ¿Te imaginas lo que es vivir toda la vida con un hombre al que no amas? Y al que además no le puedes reprochar nada. ¿Sabes? Que nunca podrás librarte de él. Entonces no había separaciones, ni divorcios. No era como ahora. Así que sí, te privé de tu padre y de su dinero. Esto es lo que más me hizo sufrir. ¿Qué? ¿Pero cómo te atreves a decirme eso a mí? ¿Sufrir tú? ¿A mí? Pero si sabes que nunca llegué a superar la muerte de papá. Ay, perdón, cariño, ni perdón. Ni perdón ni nada, te voy a matar. Ay, te voy a matar. Es que mató a papá. Está loca. Hemos estado años viviendo con una loca. ¡Ay! ¡Matadme! ¡Matadme! ¡Basta ya! ¡Calla! Oye, Gaby, ¿no la habrán matado tú ahora? Por ser cuestión. Voy a por el carrito. Tenemos la despensa. Ya dice Camara. ¿Despensa? Sí, vamos. Vamos, súbela. Venga. ¡Mierda! Estoy harta. ¡Harta de todo! Pero Gaby... Pero Gaby, ¿cómo es que no me dijiste nada de esto? Para protegerte, Gaby. ¿Qué va? Solo estás agotado. Sube a tu habitación a descansar. Me extrañaría. Ay. Dime, Susón, dime. ¿Cómo es eso de acostarte con un chico? ¿Sentiste placer? Pues hombre, hay placer y... placer y... depende. No es muy interesante. Oye, háblame del colegio mejor. No quieres contestarme, ¿verdad? Pues no. Todas estas preguntas es que parece que estás obsesionada todo el día. Uy, hija, perdona que insista. No creía que fueras frígida. ¿Frígida? Sí, frígida. Muy fría para gozar. ¡Uy! ¡Te lo advierto! ¡Susón! ¿Eh? Se acabó eso de darme tortazos cuando te apetece. Ya soy mayor y me sé defender. Y la próxima vez que vuelvas a levantarme la mano, le diré a tu inglés que eres una frígida. Pues me da igual, porque tú no eres mi verdadera hermana. ¿Qué estás diciendo? Pues que me lo dijo mamá, que papá no es mi verdadero padre. Y mejor, que Marcel no sea mi padre. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Tú me prometes que no se lo vas a contar a nadie? A nadie, te lo prometo.
Pues es que el niño que llevo en el vientre es de Marcel. ¡Ey, me ha dejado embarazada! ¿Y dónde está Pierre? Espero que nos haya ido. ¿Irse en plena noche y con la nieve que ha caído? Ya os dije yo que esa mujer era peligrosa. Eso sí. Que no contestó sinceramente a ninguna pregunta. Señora, su cafetito y ahora el cóctel bien fresquito. Gracias. Oye, Luis, ¿sabes que Pierre se ha alargado? Lo dudo. La verja está bloqueada. Y yo no me la imagino saltando el muro. Se queda aquí sus cosas. Ah, sí. El bolso está aquí en el bar. ¿Quién tenía razón? Cuando pienso las acusaciones que he soportado. ¿Pero cómo puede ser? Pienso que fiel. Yo con Marcel la noche. Luego se fue a dormir al pabellón con Chanel. Regresó de madrugada y le mató. Y en lugar de irse a su casa, como nos dijo, esperó el momento de regresar aquí con el pretexto de esa misteriosa llamada. Y una vez aquí, intentó eliminar o intimidar a la señora Chanel. Señora, mire a Agus. Pero no, Agus, ¿qué te pasa? Bueno, y me apetecía sentirme guapo. Tengo derecho, ¿no? Oh, sí, claro. ¿Esta blusa mía? Sí, te la he cogido prestada. No te importa, ¿no? Oh, en absoluto. Oh. Es que estás, pero espléndido. Oh, me encanta verte así. Ay, es increíble. Pues es un cambio tan sorprendente. Oh, sí, sorprendente. Pues tendréis que iros acostumbrando a verme así, ¿eh? Oh, ¿qué ha sido eso? Es del primer piso. Es Pierre que vuelve para matarnos. ¡Ay! Pero, ¿y qué vamos a hacer ahora? Escondemos la pistola, nos sentamos y observamos a ver qué hace. Vale. Mira. Hola, ¿dónde estaba Pierre? En el cuarto de baño. ¿Chanel ha hablado ya? Tranquila, no ha dicho nada. Uy, señorito Agus, si parece una heroína de sus novelas de amor. La dama de las camelias, seguro. ¿Por qué me miran con esa desconfianza? Esta es la razón. Estaba en su bolso. La han puesto ahí, lo juro. Es evidente. Será fácil de probar. Cuando la policía la examine, no encontrará mis huellas, sino las suyas. La han manoseado. Oh, ¿no se me había ocurrido? Bueno, vamos a ver. El que nos tiene aquí encerradas no quiere que llamemos a la policía. Así que hay que salir de esta casa ya. Sí. Cuestión de vida o muerte. Pero la verja está cerrada. ¿La escalera del jardinero? Pues sí, probamos. Vamos. Venga, probamos. Mamá, vigila, Pierre. Voy con ustedes. Debería agradecerme que me haya callado. ¿Sobre qué? Tiene usted un amante, ¿verdad? Lo sé hace cierto tiempo. ¿Yo? ¿Maté a mi marido porque tengo un amante? No, eso sería demasiado sencillo. Si todas las mujeres hicieran lo mismo, no quedaría ni marido ni amante, porque son todos los mismos. Me pregunto cómo puede amarla un hombre. ¿Piensa que la desean más que a mí? Sí. El deseo en un hombre es un vicio que se cultiva, ¿no le parece? Así fue como fomentó el vicio en la señora Chanel y cómo la sedujo. La señora Chanel no me necesitó para descubrir el vicio. Y a menudo los hombres me han decepcionado tanto que he preferido los brazos de una tierna mujer. Pero de todas maneras, creo que es un placer que debería probar para limpiarse de los hombres. ¿Los hombres? ¿Tanto daño le han hecho? Sí. ¿Incluso Pierre? ¿Marcel? Sí, sobre todo Marcel. Cuando me hacen daño otros hombres, yo lo devuelvo y listo. Mi única familia era Marcel. Y cuando llegué aquí, me cerró la puerta. No lo olvidaré jamás. Entonces,
Le obligué a recibirme por la noche, a darme dinero. Sí, lo hizo yo bien. Si tu hermana está en apuros y no la ayudas, lo pagas. Todo lo que dice la acusa. No se mata quien te da de comer, ni usted ni yo. Pienso que soy inocente. Sí, seguramente. Tengo que agradecer su discreción. No por mí, sino por mis hijas. No es nada. Digamos que un gesto de complicidad femenina. A estas horas debía estar aquí. Iba a abandonar a mi marido. Tenía las maletas hechas y es asesinado la noche que la abandono. Pero es espantoso. Pobre Marcel, me pregunto qué va a ser ahora de mí. Todo el dinero que le negó se lo daré yo. Es inútil, mentí. Él no me lo negó. ¿Y por qué no lo dijo? Porque ya no lo tengo. Se lo di a un hombre que amo. Y a veces yo también pago. Ese hombre lo necesitaba para un viaje a México. ¿Un viaje a México? ¿Y cuánto dinero le dio? 500 francos. ¿Y ese dinero estaba en un sobre? Sí, en un sobre azul. ¿Pero qué le pasa? No me diga que... ¿Quién es su amante? Lo sabe muy bien. El socio de mi marido. Ya Farlo. ¿Ya que es su amante? Sí, ese es mi sobre. Se lo devuelvo. Mi dinero. Pero... aquí no hay dinero. Esto está vacío. Ya. Mi Jack. Usted me lo robó. Como a mi hermano. Con ese aspecto de señora bien arreglada sin miedo al mañana. Hablemos claro. Sí, yo soy una burguesa fracasada. Y usted una puta fracasada. Y yo debería estrangularla ahora mismo. Y un solo gesto dispara. Adelante. Tenga vaya. Dispare. Acabe conmigo como lo hizo con todo el que le estorbaba. Demasiado alto el muro. Yo casi me mato. Catherine, saca a tu abuela de la despensa. Mami, la despensa. Ya voy. Pero como a mí solo me la despensa. Mami, mami, ¿estás bien? Contesta. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Uy, es extraño. He soñado que Marcel había muerto. ¿Dónde está? Ya veo que la policía no ha llegado. ¿Pero por qué te has levantado? No es prudente. Déjame, eso ya dura demasiado. Tengo que hablar. Lo sabe todo. Juega a destrozar los nervios. Es la venganza de los criados. Se equivoca. Esto es un triste asunto de familia. Pues adelante, habla. Venga, Catherine. Ven aquí. Lo sabes todo, ¿verdad? Sí. Venga, Catherine, cuenta. Bien. Os contaré el bonito cuento de Navidad. Érase una vez un hombre bueno, rodeado de 7 víboras que le martirizaban. Anoche ese hombre se acostó más cansado, más arruinado y más engañado que la víspera. Y la ronda de las 7 víboras volvió a empezar. Pero su hija, Catherine, escondida, lo vio y lo escuchó todo. Acto primero. A las 10. Su suegra, a quien ha acogido, le deniega sus valores. Un acto generoso le salvaría. Pero la vieja es avara y prefiere hacer creer que le han robado con tal de no dárselos. A las 10:30, August, el más viperino de la casa, viene a soltarle sus últimos cotilleos. El tío no mató a papá, solo le asqueó un poco más contra su mujer. Pero eso no es grave. A las 11:00 p.m. vuelve a empezar la ofensiva. Su mujer, mi madre, le da a entender que le deja.
y se va con el hombre que arruinó a su marido, su socio, Jafar Noor. Y a las 11:30, Luis entra en plan vampiresa, falsa criada, cuya especialidad es la ruina de sus jefes. Poco después llega Pierrette, la hermana de papá. Viene a ordeñar la vaca, 500.000 francos, un buen botín. Mientras que Chanel, hechizada por la antigua bailarina desnuda, monta una patética escena de celos. Y como colofón, Susan, su hija, llegada a escondidas de Londres, le dice que está embarazada. Y en esto, buenas noches. ¿A quién recibe papá después? ¿Dais de coche? ¿Me escucháis con toda vuestra atención? Lo vuestro ya ha terminado. Solo quedo yo. Mi niño. Pobre papá. Le vi a las 6 de la mañana, llorando. Y es tremendo ver llorar a tu padre. Me dijo, eres una niña buena, tienes tus defectos, pero solo te tengo a ti en el mundo. Así que juré hacerle feliz a toda costa. Seguía llorando y dijo, qué agradable sería estar muerto. Me apiadé y se me ocurrió una idea. ¡Liberarle! No me digas que fuiste tú quien... ¿Quién mató a papá? ¿Quién habla de matar? ¡Papá jamás ha estado muerto! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Papá nunca ha estado muerto! ¿Qué dices? ¡Está bien vivo tras esa puerta! Oh, ¿qué dices? Sí. Monté contra vosotros una comedia macabra para que supiera de verdad quiénes erais. Sí, yo lo preparé todo. Llamé a Pierrette, corté los cables del teléfono, estropeé el coche, oculté las medicinas, robé la pistola y los 500.000 francos de mamá. Y cogí la llave del cuarto de papá para que le dejarais en paz. Sí, yo lo organicé todo. Y picasteis. Chanel fue la única que sospechó algo. Viste a papá en la ventana, la verdad. Sí. Perdona que te asustara con el disparo, pero era necesario que callara. Era necesario llegar hasta el final. Sí, desde esa mañana papá está bien vivo tras esa puerta. Y no se ha perdido nada de lo que habéis dicho. Bueno. Papá liberado espera que le llame para marcharnos lejos. Muy lejos los dos. Porque soy la única que le quiere. ¿Ya has oído bastante, papá? ¿Convencido? Pues ya voy. Te protegeré. ¡Te querré y te lo daré todo! ¿Papá? 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 ¿No? ¿Papá? ¿Papá? ¡No! 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 Pour payer nos frissons, ce qu'il faut de malheur.